¿Te parece bien? Arrancamos este DPC. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. De verdad, qué gusto me da saludarlos. Oigan, pues ayer se dio a conocer, fíjense, que José Ángel Covarrubias, alias El Mochomo, el presunto líder de los Guerreros Unidos e involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se acuerdan que aquí estuvimos contando de ya salió El Mochomo, ya agarraron al Mochomo, ya salió El Mochomo, ya agarraron al Mochomo, que si era, entraba y salía a la puerta giratoria, pero en pleno. Bueno, pues salió del Centro Federal de Investigaciones de la Fiscalía General de la República, en la Doctores, en la Ciudad de México, porque lo llevaron a un hospital. Lo llevaron al hospital Torre Médica por hipertensión, por estrés y otros malestares. No manches. ¿Cómo no se va a estresar? El Mochomo al hospital. Al paso al que va, el Mochomo al hospital y Emilio L. al hospital. O sea, al paso al que vamos, los presuntos delincuentes serán encarcelados en cómodos hospitales. Y los pacientes que busquen atención médica serán acusados de delitos que no cometieron. Digo, al paso al que vamos, hermano. Al paso al que vamos. Oye, ¿y qué sabes de Emilio Lozoya? Pues en su habitación de lujo, allá, mira. ¿No? Oye, ¿y el mocho? No, pues lo atendían. ¿Y cuánta gente afuera de los hospitales? ¿No sigue habiendo mujeres que no son atendidas y que dan a luz en retretes? ¿Y que dan a luz en jardines? Afuera de los hospitales, porque no los quieren atender, porque son indígenas, porque tienen la facha de pobres, porque, ¿no? Guácala. Y mira, a la cárcel por pedir atención médica. Y aguas, ¿eh? Nunca digas nunca, potro, porque México es el país de las cosas al revés. Cuando dices, no, ya no manches, no digas esas cosas, esto no se puede poner peor. ¿Qué pasa, potro? Se pone peor. Se pone peor. Todo empeora, se pone peor. Después de unas horas y de recibir atención médica, el indiciado regresó al Centro Federal de Investigaciones para seguir su procedimiento.